lo que habéis visto es nada más y nada menos que la leyenda que cuenta que la diabla se escapa una noche del titular de la iglesia, que es San Bartolomé, y entonces, bueno, pues sale de la iglesia con todo su ejército negro, 300 personas lo forman este año, y va por las calles pues sembrando el pánico y el terror por todas las callejuelas de Valverde. Vamos quemando altares de la vida, que los llamamos aquí. Son unas crucetas que tenemos, y ella se vale, su mayor arma es el fuego. Entonces va quemando allá por donde va arrasando con todo, hasta que llega al auditorio. En el auditorio hay un espectáculo de pleitesía hacia ella. Todos los guerreros le rinden su venerancia, le demuestran que están con ella, demuestran que tienen mucho poder, que es su noche y que no va a ser tan fácil volverla a encerrar. Pero llega el ángel bueno y nos tenemos que enfrentar. Yo tengo a mi ejército que me dejan sola porque el bien siempre tiene que ganar. Y una vez que ellos han perecido en la batalla, nos enfrentamos el ángel vencedor y yo, hasta que me gana, me derrota y vuelvo a donde nunca tenía que haber salido, salvo esa noche. Vuelvo a la torre de la iglesia. Estamos muy contentos porque es un espectáculo muy visual, mucha iluminación, mucho fuego y sobre todo un espectáculo en el que nosotros no hablamos entre nosotros. Muy difícil comunicarnos porque no tenemos diálogo. Solo tenemos una narradora que va contando un poco la historia para que la gente no se pierda, sepa por qué salen unos, por qué salen otros, pero entre nosotros nos comunicamos con nuestros bastones de mando. Entonces, en cada momento, cuando la diabla da una orden, ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Un trabajo de meses, de coordinación, de muchos ensayos, y habéis visto el resultado de todo ese trabajo. Vencemos todo, estamos siempre luchando contra el mal y al final pues el bien es el que está por encima de todo, que aquí así como debería de ser en todos los aspectos del mundo y de la vida. Pues yo calculo, por lo que he visto y por los cálculos de otros años, y no es que yo sea especialista en cálculos de esto, pero por encima de 4.000 personas seguro, seguro, por la cantidad, teniendo en cuenta que la grada era superior a la del año pasado y también estaba llena, que había mucha gente en la parte de abajo y sobre todo por encima de este auditorio improvisado, pues yo creo que por encima de los 4.000. Por supuesto, era algo que cuando yo empezaba en el ayuntamiento por el año 91 y era teniente alcalde de cultura, era algo que yo ya soñaba recuperarlo y bueno, posteriormente pues ya cuando alcancé la alcaldía, pues la verdad es que poco a poco hemos ido consiguiendo y el año pasado fue un placer para todos los valverdeños y un orgullo para todos que la declararan fiesta de interés turístico regional.